Esclarecer las circunstancias de lo que ocurrió en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, y dar voz a sus familiares, fue el objetivo de Enrique García Mesa, en el documental Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Ayotzinapa para mí y para todo el equipo, o sea, para todos los productores, los editores, postproductores, asistentes, era eso, darle voz a Ayotzinapa. Está muy vigente esa historia todavía, ¿no? O sea, no, o sea, Ayotzinapa sigue, ¿no? O sea, los 43 están desaparecidos, no hay todavía nada concreto. El material que fue producido por Berta Navarro recoge testimonios que giran en torno a los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, desde septiembre de 2014. Algo raro está pasando con Ayotzinapa todavía, ¿no? Sigue tan vigente lo mismo que hemos... O sea, la importancia del documental es eso, como contar esta denuncia y ojalá romper con la impunidad, ¿no? Interés. De verdad... O sea, el interés es como de que se rompa la impunidad, de encontrar la verdad. Aunque el tiempo ya te va diciendo que es posible, que ya no, que es como imposible, porque ¿dónde están? ¿Cómo están? Eso es bien difícil para ellos. En entrevista con Notimex, García Mesa platicó que durante el rodaje de Ayotzinapa, el paso de la tortuga, vivió momentos de intimidación y hasta de persecución. Sí hubo intimidación. De alguna manera, yo no sé, pero sí era una persecución rara, o sea, sí la hubo rara, o sea, es la primera vez que lo voy a decir. Yo en 7 hoteles de Chilpancingo tuve que salirme de los 7 hoteles, porque había invitación constante de la gendarmería, de que dejara de jugar con la cámara, ¿no? Entonces la gente del hotel se asustaba mucho, porque decían, ¿sabes su nombre completo? O sea, me decían, ¿saben la habitación en la que está? ¿No? Y dicen que deje de jugar con la cámara. Entonces era dormir en diferentes lugares, cambiar estrategias todo el tiempo. Que más bien no eran estrategias, no es que, ay, sí tengo un plan. O sea, también era mi intuición y un poco pegarme a la prensa de repente local o nacional. Yo llegué como a un límite de decir, ya no puedo. O sea, te lo digo honestamente, o sea, yo muchas veces en Ayotzi, pues sí, literalmente me iba al campo 2, me encerraba ahí, o sea, es un campo que hay adentro de Ayotzi, y yo me iba a llorar, porque decía, ¿qué chingados estoy haciendo aquí, no? ¿Por qué vine? ¿Qué quiero demostrarle a quién? Y luego entendí, o sea, volteé a ver a los papás y decía, pues, bueno, pues ellos, ¿no? O los chavos mismos, sus compañeros, decía, pues son ellos, o sea, son ellos los que me mueven y aquí me quedo. Enrique Mesa desea que su cinta siga exhibiéndose en las pantallas, ya que considera que hasta que no haya justicia, el documental seguirá vigente. Con información de Maricruz González e imágenes de Ubaldo Robles y Montserrat Ornelas, Notimex.